Io, mio amore, amico adesso, come è mio amore, mio amore, che è quello, mio amore, come allegra, mio amore. Questa è mia vita. Bueno, hagamos esto corto. Le dejo mi Instagram en la cajita de descripción para que vaya y me siga por allá. Ya, ya mi amor, que esa red social, veas, está explotando. Así que vamos a seguirla, mejor dicho, haciendo explotar aquí entre todos, mi amor. Aquí, cajita de descripción. Vaya, corra, allá nos vemos. Desafortunadamente, mi amor, para muchas mujeres este mundo del amor y todo eso es bastante complicado. Casi nunca es normal, porque este tipo de mundo se encuentra todo tipo de manes quieras, pero el tipo playboy, womanizer, mujeriego parece ser como el más popular, predominante de todos. ¿Sí o qué? Algunos mujeriegos, mi amor, pues no están en una relación y se mantienen como así, solteros, al acecho, buscando mujeres, buscando aventuras, cosas nuevas. Cada noche es una oportunidad para ellos. Otros, sin embargo, pueden estar en una relación exclusiva hace muchos años, o incluso pueden estar casados también, ¿sí o qué? Pero siempre siguen buscando a la próxima mujer. Y la próxima, y la próxima, y la próxima, y la próxima. Entonces, si usted, mi amor, está interesada en un chico así en particular, como que sí cree, pero como que no sabe, pero como que sí, pero como que no, pero que... De si es un mujeriego o no, pues mi amor, ponga atención a las señales que le voy a dar aquí. Lo va a sacar así. Entonces, vamos con la primera señal. A los hombres les encanta la conexión física en las relaciones, eso lo sabemos todas, no les fascina, tingui, tingui, el pulpo, pero a los mujeriegos, mi amor, les gusta llevarla al extremo. Si un hombre realmente está interesado en ti, mi amor, en su totalidad, va a estar dispuesto a conocer tu personalidad, tus intereses y obviamente quién eres realmente, antes de anteponer lo físico. Los playboy womanizer mujeriegos, mi amor. Los playboy womanizer mujeriegos, mi amor. Por otro lado, van a apresurar la parte física en la relación. O sea, van a querer que sea lo primero que pase. O sea que cuando esté más ansiosillo así por la tocaderita, por la acariciaderita, fíjate muy bien cuáles son sus intenciones reales, mi amor. Pero muy bien, porque puede ser que esté tratando de engañar. Porque son los maestros del engaño. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiero decir con fíjate bien? No le sueltes ni un besito. Nada. No te dejes tocar. No. Hazlo esperar, mi amor, hasta que no te muestre algo real contigo. Pero así, vea. Que usted diga, oh sí, esto. Mi instinto de mujer aquí me dice que esto es real. ¿Y qué es demostrar algo real, mi amor? A ver, pues interés genuino, mi vida. Si se interesa por ti, por tus cosas, tu trabajo, tus estudios, tu familia, por ayudarte sin esperar nada a cambio, porque muchos de ellos te ayudan, pero están esperando a cambio, usted sabe qué. A salir juntos sin estar haciendo avances raros que te hacen sentir incómoda. A salir juntos sin estar haciendo avances raros que te hacen sentir como... Porque todo el tiempo es así. Si sigue insistiendo, mi amor, constantemente en tener Trinky Win sin mostrar interés real, mi amor, ya sabes que es mejor que salgas corriendo de ahí o bien que vayas a ver mi video de cómo enamorar a un mujeriego, si es que pues eso es lo que usted quiere. Porque de otra forma, mi amor, de ahí vas a salir vuelta, ustedes saben la palabra. Y además con muchos problemas de confianza en ti y en los hombres. Número, ya sabes. Hágame el favor y comparte este video con 7 personas de su WhatsApp. Solo 7. En un grupo ahí que tenga. Trinky. Listo. Lo comparte. ¿Qué le parece? Es mejor, mi amor, que desconfíes de un tipo que desaparece, mejor dicho, durante días. Solo lo ves de noche. De pronto cuando estás con él así recibe llamadas también tarde de la noche. Y claramente no te muestra su teléfono por nada del mundo. Ni tampoco permite que lo conteste. No. Fíjate, mi amor, bien siempre si es que contesta los mensajes o las llamadas en otra habitación donde tú no estabas. Y también, mi amor, si ustedes están en una relación exclusiva, lo normal sería que él te presentara a sus amigos y a su familia. A ver, mi amor, la verdad de esto es que cualquier hombre que realmente te esté mintiendo puede ser que sea un mujeriego. Sí. Y claramente tú no quieres salir o estar en una relación con alguien en quien no puedas confiar, ¿o no? ¿O no? ¿Quieres estar en esa situación? Uf, no me imagino ahí. La número, mi amor. Una señal, mi amor, de alerta de que tu chico es un playboy womanizer mujeriego. Puede ser, mi amor, que coquetea con todas. Y que no puede evitar mirar a otras mujeres, ¿no? Que está
están a su alrededor, incluso cuando está contigo. También mira bien su comportamiento cuando estás con meseras o camareras, como le digan en tu país, y personal de ventas femenino. Fueron a comprar unos zapatos, entonces tú mira bien cómo se comporta con la vendedora. Y puede que te diga, es que es una persona amigable, que solo está siendo buena gente. Y puede ser cierto, sí, puede ser un tipo amigable, un tipo buena gente, claro que sí. Pero si también actúa amigable con los hombres que conoce, o con los vendedores, o con los camareros, ¿sí? Si es igual, las dos partes, mi amor. Pero mi amor, la verdad es que las mujeres sabemos la mayoría de veces cuando un hombre está coqueteando con nosotras y cuando está coqueteando con otras mujeres. Ellos son muy obvios. Ya que bueno, notar a una mujer que pasa por su lado y es bonita y la mira es una cosa. Pero eso de estar mirando todas las mujeres todo el tiempo, por donde quiera que vaya, mejor dicho, que se le parte el cuello, que lo voltea 360, es falta de respeto, mi amor, y es una señal grandísima de que el tipo es un mujeriego y que está buscando mujeres todo el tiempo. La número 4. Es importante, mi amor, que escuches las advertencias de tus amigos y de tu familia, de la gente que te quiere. Si otras personas, mi amor, sospechan de que el chico que estás viendo es mujeriego, por lo general es verdad. Ellos suelen estar en los cielos. Así es. Ya que cuando nosotras estamos así enamoradas o como que nos estamos dejando llevar, pues claramente vemos todo color rosa y claramente esperamos lo mejor siempre, ¿sí o qué? Porque deseamos pues que la relación funcione, nos gusta mucho, que vaya para adelante, que no sé qué, nos queremos casar, hijos, todo. Entonces, mi amor, si tus amigos y tu familia te advierten constantemente sobre este tipo, no es porque estén celosos y quieren dañarte y no te quieren, no quieren que salgas con nadie y que te quedes sola toda la vida. No, nada que ver, mi amor. Es porque quieren que estés bien, es porque te quieren. Así que a escucharlos, por favor. La número 5, mi amor. 5, mi amor. Yo sé que estamos en la era del WhatsApp, los textos. Divino, precioso, mi amor. Pero un hombre que realmente le interesas va a querer escuchar tu voz. Y un mujeriego, por lo general, manda más mensajes de lo que llama. O casi nunca llama, inclusive. ¿Por qué? Porque los mensajes son una forma fácil de que ese mujeriego te mantenga a distancia, a la distancia que él quiere. Porque llamarte claramente sería mucho más personal. Ya que mientras hablas, ya sea por teléfono o en videoconferencia, pues pueden ver las caritas que se hacen y pueden escuchar el tono de la voz y todo eso. En cambio, con los textos, no. La número 6, mi amor. El mujeriego simplemente se apresura para todo. Él va a la carrera para todo. Da demasiado, demasiado rápido. Empezar a hablar de cómo va a ser su futuro junto, de los nombres de sus hijos, de dónde van a vivir, de dónde van a comprar la casa, que todo eso. Y tú vas a pensar, pero ni siquiera estoy segura de cuál es tu apellido y ya me estás hablando de hijos. Él te va a decir seguramente que te ama después de solo unas semanas de estar saliendo, incluso en algunos pocos días. Y los hombres no suelen andar por ahí diciéndole a todas las mujeres que las aman todo el tiempo en un corto tiempo. Sus planes a futuro y sus muestras de afecto tan rápidas son probablemente un medio para que confíes en él y por ende, usted ya sabe, lo más rápido posible. Número 7, mi amor, ahora sí están las 7. Cuando entras a sus redes sociales, mi amor, parece que el 80% de sus amigos son mujeres. Y cada vez que sales con él, se encuentra alguna de sus amigas y no te la presenta. Y siempre como que está en tono coquetón con las mujeres que se encuentran en la calle y dice que son amigas, claramente. Mi amor, escucha tu voz interior y si tú sientes ahí que algo no va bien, es porque probablemente así sea, mi amor. La 8. En el tiempo que llevan saliendo, bueno, puede decir es poco, no, pero si ya llevan un tiempo considerable saliendo y tú nunca has conocido a nadie que sea importante para él, porque él mantiene su vida privada separada de ti, nunca te presentó a ninguno de sus amigos cercanos, así se lo hubieran encontrado por la calle y no te presentó a ninguno de sus familiares, así sea la tía, no te la presentó. Y tampoco está interesado en conocer gente que tú tengas cerca de ti, que sean importantes para ti y tú para ellos. O sea que si mi amor no está haciendo un esfuerzo para encajar en tu vida, significa que no está interesado en tener algo más serio contigo, más de lo que ya tienen y hasta ahí. Y es posible que esté haciendo el esfuerzo de estar ahí para que tú le entregues lo que él quiere y después desaparecer. La 9. Y la última. Nunca te da una respuesta clara
para nada. Siempre es, ya veremos, más tarde, ahora no te puedo responder, no lo sé, de pronto. Y parece de pronto que todas sus respuestas no son claras, como que no te deja nada claro, ¿sí? No te concreta nada. Todo en el aire. Nunca puedes hacer planes con él porque él no te dice nada por adelantado, no te deja claro nada por adelantado. También tiene el hábito de cancelar las citas, ya cuando, mejor dicho, ya estás lista y maquillada y arreglada para salir. Y después incluso vas a ver en las redes sociales que estaba por allá en otro lugar y te canceló por irse para allá. Así que, mi amor, mucho ojo ahí con esa vagabundería. Así que, mi amor, vea, en conclusión a todo lo que le acabo de decir, con todos esos womanizer, playboy, mujeriegos que hay afuera, mi amor, las mujeres tenemos que aprender a leer entre líneas para poder detectarlos y claramente, en última instancia, evitarlos. Yo te aconsejaría que los evites a toda costa. Y aunque yo sé que es difícil evaluar como un hombre y sacarle la ficha así rápidamente a primera vista, pues mi amor, yo espero que estas señales, mi vida, le ayuden a disminuir el riesgo de pasar por la agonía inmensa de salir con un tipo de esos, con un mujeriego. Así que ya sabe, mi amor, ya sabe. Hágame el favor y comparte este video con 7 personas de su WhatsApp. Solo 7. En un grupo ahí que tenga, trinqui, listo, lo comparte. ¿Qué le parece? Así que ya sabe, mi amor, le mando besos gigantes. Ay, nos vemos en el próximo video, mi vida. Chao.